Seguimos acompañando desde este programa al pueblo cubano, acompañando la resistencia de Cuba frente a la agresión del gobierno de Estados Unidos. Veíamos cómo hace unos días se producían protestas en el oriente de Cuba por la situación, larga situación de apagones eléctricos, falta de alimentos en la canasta básica, producto básicamente de la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos. Y cómo esto ha sido convertido en una gran operación que continúa de acoso mediático, político, diplomático contra Cuba desde los centros de poder de Washington y de Miami. Y por supuesto, esto va acompañado de no solamente de una narrativa de mentiras, ¿no? Por ejemplo, que la política de asfixia no existe, que el bloqueo no existe, sino también de nuevas iniciativas para apretar más la tuerca, ¿no? Y veíamos cómo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobaban más millones para apoyar las protestas, para apoyar a los grupos de la llamada oposición, una oposición, desde luego, altamente subvencionada y, por supuesto, mínimamente legítima. Si realmente una oposición política depende de la potencia que ataca y asfixia al país, yo diría que su legitimidad es absolutamente nula. Bueno, pues empezamos el programa con una frase, ¿no? Regresando al día 17 de marzo, cuando se producían protestas en Santiago, que han sido convertidas o han tratado de convertirlas en los medios de comunicación aliados de la política de Estados Unidos, los de Europa, los de Miami, los de América Latina, los de todo, vamos a decir, el mundo occidental. Bueno, pues en esos días leíamos una frase que yo creo que es que refleja el sentido común de muchas personas en Cuba, ¿no? Y vamos a decir, es la frase de una persona que no milita en las filas, digamos, de primera línea del gobierno cubano, por ejemplo. No. Es un cineasta, Eduardo del Llano. Ya hemos leído algunos comentarios, yo diría que ingeniosos, de esta persona, de este intelectual en redes sociales, y por eso, claro, lo persiguen y lo tratan de machacar, ¿no?, desde la industria del odio de Miami. Es una persona que hay que decir que como artista tiene un producto cinematográfico a veces ácido, ¿no?, sobre la realidad cubana, sobre la burocracia y sobre otros males, ¿no?, internos de Cuba. Aquí, en este caso, nos dice lo siguiente. Hasta este momento, era el día 19 de marzo cuando escribía, yo he visto gente del pueblo manifestándose pacíficamente, gritando sus necesidades y razones. Una policía manteniendo el orden con respeto sin dejarse provocar. Autoridades que dan la cara, explican y buscan soluciones sin varitas mágicas. En una palabra, lecciones aprendidas, lecciones que de hecho deberían tomar como ejemplo otros países. Bienvenido, Lázaro. ¿Te parece que otros países tendrían que tomar el ejemplo de Cuba? Sin lugar a duda. Ante todo, nuestra admiración y cariño a todas las personas, amigos y amigas de la Revolución Cubana, del pueblo cubano, y que están con nosotros. Efectivamente, se ha montado una intensa campaña de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que están activos y enfocados como tarea en derrotar la Revolución Cubana. O sea, ellos consideran que este es el año de la derrota del proceso revolucionario cubano, político, económico, social, que nos hemos dado los cubanos. Pues bien, manifestaciones pacífica, donde no hubo ningún acto de violencia, ningún acto de represión, como ellos acostumbran a llamar, sobre todo cuando sucede algo así en Cuba, no en otros países. Los casos de crímenes incluso en otros países de la región que han sucedido y suceden, esos términos no lo utilizan, de represión, de dictador, nada de eso. Pues bueno, lo que plantea este intelectual, este cineasta, pues, es
la verdad. El pueblo se manifiesta, pero se manifiesta por la situación difícil que está afrontando. Es una realidad. Es una realidad. O sea, no llega la canasta básica, cortes de luz, del sistema eléctrico, de la corriente, como se dice allí, etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad. A esa realidad esa realidad la está enfrentando diariamente los dirigentes del pueblo cubano, elegidos por el pueblo, día a día. O sea, día a día enfrenta una realidad difícil porque el bloqueo es una guerra. O sea, están enfrentando una guerra con menos recursos y con menos medios que el potencial que tiene el criminal, o sea, el que le impone una guerra a un país independiente y soberano como es Cuba. Entonces, se refleja en la población. Y lo que busca es que esa población, cansada, hastiada, se levante contra su gobierno. Y yo, en los comentarios realmente incalificables que aparecen en las redes, yo remito a esas personas a que vayan al memorándum de Lester Mallory, que ahí viene precisamente eso. Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe, fue el gestor, el padre de esta criatura horrorosa y criminal que es el bloqueo económico, financiero y comercial. Y entonces quieren que se levante contra su gobierno para tener la justificación que le permita intervenir en los asuntos internos de Cuba, no con la injerencia que habitual, sino de una forma que garantice la derrota de la Revolución Cubana. Sí, eso es lo que están buscando clarísimamente, finalmente una intervención, que en Cuba se produzca un escenario de caos, siquiera parcial, porque fijémonos en la situación. Ha habido unas protestas que, si las comparamos con lo que ocurre en otros países, no son nada. No, nada. O sea, aquí en el sentido de que la situación es muy difícil, muy complicada, muy dura. La gente protesta, las autoridades dialogan con la gente que protesta, se dan las soluciones que se pueden en las circunstancias de guerra económica por parte de quien asfixia al país, y no pasa nada. Quiero decir, de ahí no pasa. Pero eso provoca cientos y cientos y cientos de noticias, notas, reportajes, editoriales, diciendo que aquello está acabado, que hay que acabar con el régimen, con el sistema que no funciona. Es decir, hay una maquinaria perversa de acoso absoluto, de acoso y de acompañamiento absoluto de la narrativa del agresor, eso en todos los grandes medios occidentales. Y además, acompañado de amenazas directas por parte de senadores, congresistas de Estados Unidos que piden o que advierten de que si la situación llega a la violencia, que es lo que quieren, llega a la violencia, puede haber algún muerto, que es lo que necesitan, entonces el ejército de Estados Unidos, el Comando Sur, etc., está preparado. Es decir, La hoja de ruta la tienen clarísima. Asfixia, protestas, desesperación de la gente, violencia, caos, muertos, intervención. Eso es lo que necesitan. Por supuesto, si se ahorran la intervención porque hay un movimiento insurreccional popular que acabe con el gobierno, eso es lo que les gustaría, pero es que eso no lo van a conseguir. Porque saben perfectamente que la gente, aunque esté cansada, la inmensa mayoría no va a secundar esa hoja de ruta, que está fuera del ADN de la población cubana. Ya digo que puede criticar miles de cosas, de estar en desacuerdo con otras 4.000, pero no va a pasar porque aplasten a su soberanía.